Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Es nuestro primer encuentro. Vamos a acompañarlos cada lunes a las 8 p.m. de la noche y vamos a ofrecerles nuestras reflexiones sobre el contexto político, social, cultural, artístico. Somos mujeres indias aymaras. Queremos crear un lugar donde se compartan, se repliquen, se reflexionen nuestros pensamientos, los de otras hermanas. Queremos tener un espacio de diálogo, de creación, de encuentro, de debate, de autocrítica, de construcción. Y bueno, nos hemos juntado y vamos a seguirlo haciendo para charlar con ustedes y entre nosotras. El programa se llama Las Caras de Llama. Es esta, está cargado este nombre de nuestra intención de invertir vocablos, de resignificarlos. Sabemos que todavía hay muchos términos que hoy en la sociedad boliviana se usan como claros insultos, con mucho desprecio, con una intención de marcar una desigualdad que debería ser obvia para algunos, de establecer inferioridad para otros, y queremos nosotros usar este nombre, nosotras, perdón, usar este nombre para darle los múltiples significados creadores, desafiantes y transformadores que pensamos generar desde este espacio. Estamos hoy Mayra Paz, está Cuya Reina, nos van a acompañar también Magalí, Bianca y Brisa Nina, que se nos unen pronto, y queremos darle las gracias a Ronald por ser nuestro apoyo técnico para esta transmisión. Y obviamente el espacio que el grupo Hicha nos ofrece, que nos acoge con cariño y con mucha apertura. Entonces vamos a iniciar estas jornadas, estos encuentros, con un recuento, con un relato quizás, ¿no? A cargo de Mayrita, que nos va a decir cuál ha sido su experiencia hoy en las manifestaciones del 8M en la ciudad de La Paz. También queremos hacer mención a todos los movimientos que se han generado, no solo aquí, sino en otras ciudades, especialmente en el Alto. Bueno, Mayrita, te escuchamos. Gracias, saludos compañeras, también saludos a todas las personas que se han conectado y están en este primer programa. Bueno, hoy las movilizaciones por el 8M se han dado en 9 ciudades de Bolivia. En el Alto se ha desarrollado el mitin en la UPEA por, bueno, los trágicos sucesos. Ha sido necesario hacer presencia ahí, entonces compañeras se han convocado y han organizado el mitin ahí. Y en La Paz ha habido 3 movilizaciones. Las feministas de la articulación pluridiversa, perdón, se me ha escapado el nombre, que han organizado una marcha, estaba también convocada la protesta en la Universidad Católica por todo lo que ha sucedido, ¿no?, con estas denuncias de violación. Y yo con mis compañeras artistas nos hemos autoconvocado también como mujeres artistas para hacer un plantón en el Prado frente a la Iglesia María Auxiliadora. Hemos estado ahí desde las 11 hasta las 4 de la tarde y ha sido importante esta organización. Hemos tenido compañeras artistas que han llegado de otros departamentos también, que se han sentido convocadas por esta acción que se estaba realizando
de esta magnitud por primera vez este año y ha sido interesante poder encontrarnos en este espacio, ¿no? Yo concretamente voy a hablar sobre lo de la que yo he participado y de la que tengo conocimiento, que es la convocatoria de las mujeres artistas. Somos mujeres artistas de distintas áreas, danza, teatro, música, y de todas las ramas técnicas también, ¿no? Dramaturgia, escenografía, cineastas, vestuaristas, en fin, distintas compañeras que teníamos como objetivo principal visibilizar la violencia machista que está también presente en el mundo artístico, ¿no? Y que de la que no se habla con facilidad. Por lo menos para nosotras sentimos que es complicado porque cuando salen denuncias hacia un agresor que es artista, hay un peso en la sociedad importante porque sí, normalmente a un violador su familia lo defiende, dice no, él no es así, no sé qué, etcétera, etcétera. Cuando es un hombre artista es mucho más pesado porque no solamente cae la familia, sino cae sus fanáticos, la gente que lo sigue, dice, no, ¿cómo? Y no lo creen porque dice, ¿cómo ese hombre que, no sé, me deleita con sus canciones, puede ser un violador, así? Entonces, es muchísimo más complicado, ¿no? Y anulado. Entonces, para nosotras es importante visibilizar esto, ponerlo en evidencia, denunciarlo. Nos hemos organizado hace más o menos un mes atrás, hemos convocado a nuestras compañeras para que nos den, para quienes se animen, pasen sus testimonios que quieran denunciar. Hemos recibido alrededor de 35 testimonios de compañeras que han sufrido distintos hechos de violencia en el ámbito artístico. Y luego también hemos solicitado que nos manden comentarios machistas que las compañeras escuchan a diario en su rubro de trabajo, ¿no? El artístico. Entonces siempre es la anulación, la invalidación de nuestro trabajo, eso. Y ha sido importante. Para nosotras ha sido importante poner el cuerpo, porque nosotras como artistas tenemos nuestro cuerpo como herramienta de trabajo, ya sea para el teatro, la danza, el canto, etcétera. Nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo. Y cuando ponemos en escena algo, es nuestro cuerpo que está ahí puesto al servicio del trabajo que estamos entregando. Entonces queríamos hoy también poner el cuerpo para que nuestra protesta sea escuchada y también para sostenernos entre nosotras y poder aguantar más, ¿no? Y poder denunciar todas estas cosas que están pasando en el mundo artístico y que ya no haya esta romantización de lo que es el artista o de lo que es el mundo artístico. Hemos desarrollado todo eso. En un punto nos hemos encontrado con las compañeras de la articulación que han venido en la marcha, que han hecho su cierre a la altura de la Plaza del Estudiante. Y ha sido importante también podernos cruzar con ese movimiento. Están compañeras trabajadoras del área de construcción, familiares de víctimas de feminicidio y compañeras de otras articulaciones, otros colectivos feministas de La Paz y El Alto. Así que esa ha sido la jornada de hoy acá en La Paz, en El Alto. Y bueno, ojalá, como siempre, ¿no? Que no sea solo hoy día, que las compañeras tengan más fuerza y puedan tener más acciones de manera conjunta. Gracias, Mayra. Bueno, ha sido un pequeño resumen de lo que has visto y de lo que significa esta movilización, ¿no? Para ciertos sectores de mujeres más específicos. Nuestro tema es, es algo que hemos venido quizás reflexionando durante varios días, varias semanas, esto de los encuentros y desencuentros entre, de alguna manera, la teoría feminista y los espacios de mujeres más, mucho menos tocados por esta teoría o por sus implicaciones, ¿no? Y queremos empezar por ahí, queremos discutir cuáles serían estos espacios donde se comulga, donde se
pueden encontrar puentes y dónde podríamos decir que el feminismo, con su teoría y con su trabajo y con su lucha histórica, aún tiene limitaciones. Cuya. Ok, primero buenas noches a todos y todas que están viendo el primer programa, que es también una propuesta que parte desde este tipo de cuestionamientos. A ver, es muy curioso, yo hace rato hablábamos y le preguntaba o le decía a Mayra, ¿no? Yo en las fotos de la marcha veía mujeres de pollera, cosa que cuando yo iba antes, porque yo participaba antes en las marchas, yo no veía mujeres de pollera, eran como los grupos de mujeres que siempre veías en la universidad, en charlas, en reuniones de activistas, o sea, las compañeras, las hermanas que siempre veías ahí. Pero hoy veía también importante esta participación de mujeres que necesitan, en verdad, necesitan estar en estos espacios para que se puedan manifestar sus necesidades, sus denuncias. Porque había una mujer, una señora que denunciaba, por ejemplo, la justicia, ¿no? O la falta de justicia en el caso del asesinato de su hija. Entonces, veía ese tipo de casos y, pero aún me seguía llegando la pregunta de por qué no son, o sea, sí es tan importante el movimiento feminista y pienso que esta marcha ha sido todavía mucho más grande que las otras, porque aún el alto, las mujeres del alto, hablo de las señoras comerciantes, mujeres de pollera, también jóvenes universitarias y en su gran mayoría, no se sienten todavía identificadas con un problema como es el machismo, como son las violaciones, como es el acoso sexual, porque todavía hay una separación. De una separación no solamente ideológica, ¿no? Sino que también hay una separación del pensamiento mismo pienso de la política y del activismo, porque una mujer que todavía, no sé, comerciante que todavía tiene un tipo de necesidad que es la búsqueda de justicia por una violación o por un tipo de maltrato intrafamiliar, no iría a una marcha feminista, ¿no? Porque todavía hay esa ausencia de estas mujeres en un espacio tan importante de denuncia social que nos involucra a todas las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre estas mujeres y cuál es la diferencia entre las activistas feministas actuales? Y pienso yo, por ejemplo, que esta separación también se da por estas brechas sociales de privilegio, que es que muchas mujeres sí pueden ir a las marchas, pero una mujer que vive al día no va a poder ir a una marcha. E incluso, aunque quiera o vaya, no sé qué tan cercana se sienta con esas mujeres. Es porque cuando nos articulamos socialmente, pienso que buscamos la mayor forma de tener algo en común con esas personas. Como una mujer podría ir a una marcha por la Huipala, porque ahí están sus pares también, o sea, hay un tipo de identidad y de relación social con esas personas porque te sientes identificada con ellas. Pero con mujeres de un tipo de clase media alta, con un tipo de tez de piel mucho más clara, muchas universitarias, profesionales, académicas, ¿habrá algún tipo de identificación con ellas, de que su lucha, a pesar de este tipo de diferencias, también sean las mías? Entonces, pienso que también hay ese tipo de brechas sociales, las cuales están impidiendo que se puedan articular mujeres aymaras y mujeres feministas. Pero no solamente eso, pienso que también el feminismo o los feminismos, incluso el feminismo comunitario, que pienso que quería una apuesta para integrar a estas mujeres, no ha podido llegar a estos espacios. No ha podido y es porque pienso que los feminismos todavía no tienen una lectura correcta de las necesidades y las situaciones en las que las mujeres aymaras están viviendo. Desde el hecho
de entender por qué todavía el aborto no es un tema de discusión en estos espacios, pero para ella sí. ¿Por qué es tan importante todavía para muchas mujeres el hecho de poder concebir hijos sin este tipo de imposición de pensamiento del aborto? Entonces, esas cuestionantes todavía pienso yo que falta mucho discutir en los espacios feministas. Bueno, gracias, Cuya. Quisiera que Brisa y Mayra también, que hagamos desde este espacio algo más fluido, que no tenga que cederles la palabra para que hablemos. Quisiera pensar un poco, que más bien que pensemos juntas sobre esto que ha pasado desde la Fundación Kadima, de la Fundación de Mujeres Aymaras, que es una propuesta para penalizar la infidelidad. Y que una representante de, bueno, varias representantes de grupos feministas se han manifestado acerca de, pero sobre todo una que es la que cita es el artículo de opinión, que es miembro de este grupo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, que ella dice el artículo, ¿no? Estoy citando, que es una locura pensar en una penalización por la infidelidad. Lo que me interesa aquí es que reflexionemos por qué lo primero que pensamos es que es una contradicción a lo que el movimiento feminista ha trabajado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los parámetros por los que se juzga a las mujeres, la idealización y las limitaciones de su vida sexual, etcétera, son luchas que pertenecen al movimiento feminista, o por lo menos que se han ido articulando a partir de este movimiento. Y me llama que la mirada moderna, entre comillas, va a calificar. Creo que hay mucho de en el feminismo que tiene que ver con ciertos grupos, con ciertas clases sociales en el mundo, no solo en Bolivia. Creo que hay una mirada impositiva. También creo que de alguna manera lo que se teoriza a partir del feminismo o las cosas que que van ganando espacio, entonces tienen que ser aceptadas en todos los espacios, que esa es la manera de ser. A mí no voy a empezar a decir, ah, esto es legítimo, esto está bien, porque no creo que corresponda a nadie decir eso, pero creo que asumir una petición de un grupo de mujeres organizado, que además no es una cosa espontánea, que definitivamente ha pasado por varios procesos y que se manifieste en esta propuesta, significa que es la respuesta a una realidad concreta. Como siempre lo ha sido para las mujeres que no son parte de estas marchas, que nunca han sido parte de la teorización feminista, pero que en realidad la entienden y encuentran una forma de solucionarla. Dicen. Yo creo que tiene mucha relación con el punto anterior, donde planteamos y hablamos de esto, ¿no? De que no hay esta llegada del feminismo, de los feminismos a las hermanas, las tías que están en los mercados, que están en los comercios, etcétera, etcétera, ¿no? Y es así porque la verdad yo también pienso que muchas veces muchas compañeras hablan desde la teoría, desde yo he leído esto así, así es el ideal, a esto hay que llegar, y esta es como la verdad. Y eso es lo que está bien. Y hay una mirada vertical de eso y de cómo se tiene que aplicar. Esto que yo pienso está bien y así se tiene que hacer. Y si vos planteas otra cosa, no es que estás mal porque no te has deconstruido o no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Entonces hay todavía esa. Y es lo mismo que se juzga en el feminismo, en los feminismos, la mirada paternalista. De alguien, ¿no? Entonces está sucediendo lo mismo.
y no está sucediendo el escucharnos y el ver por qué estas compañeras están planteando esto que me parece tan loco, tan pucha, sacado de los pelos. No, no hay eso como, a ver, me acercaré, aprenderé. Estas hermanas me pueden enseñar a mí también, no solamente los libros de Europa o de otros lados me van a enseñar, también puedo aprender de estas hermanas que desde su cotidiano, desde su concreto, desde su realidad, me pueden enseñar también a mí, yo puedo aprender, no hay esa lectura todavía, ¿no? Entonces, por eso también es bastante alejado, ¿no? Por eso también las compañeras no van a ir a las marchas, no se sienten convocadas. En las marchas también es cierto, yo también que he participado ahí, es una cosa súper rara. Yo me pongo a pensar en mi mamá, en mi abuela no van a ir nunca, porque están ahí un montón de mujeres locas gritando, maquilladas, con ropas estrambalarias. No, no van a ir y no se van a sentir convocadas ahí. Van a ir con sus compañeras gremiales porque es un tema que les convoca, que les interesa, que les llama, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una autocrítica que falta mucho al feminismo o los feminismos, como ahora plantean tanto, que aún no ha llegado a analizarse y a realmente desenredarse y saber qué está pasando, ¿no? Brisa, bienvenida. Hola. Hola Charol, hola. Saludos, Reina, Mayra. Sí, es un tema en el cual, bueno, hablando sobre el tema de feminismos, de mujer aymara, creo que hay mucho que reflexionar. Yo creo que muchas mujeres aymaras no se sienten convocadas también por estos grupos feministas de diferentes tipos de tendencia. Ya hablaba por allí Reina sobre el feminismo comunitario, un feminismo anarquismo, etcétera, y sobre este tipo de feminismos más de sectores de mujeres de cierto nivel privilegiado. Coincidimos. ¿Qué es lo que le falta entonces a la teoría feminista o a estos movimientos para encontrarse en espacios no tan, no sé cómo llamarlos, no tan cómodos para ellos mismos? ¿O no Quiero. necesario, o no se necesita que el feminismo y su teoría o sus abiertas, no sé? No, no sé, no encontré la palabra, no sé si se puede decir militancia feminista, ¿no? Pero es necesario que sus pensamientos y sus reflexiones invadan estos espacios, van a ser bienvenidos, no son bienvenidos, ¿qué piensan? Bueno, yo al menos pienso que esto de la importación de esta ideología feminista con ciertas tendencias occidentales es agraviante ante la práctica de la realidad de la mujer aymara, de la mujer quechua. Y es agraviante en la forma en la cual se han ido manifestando algunos sectores. Es evidente que ha habido sectores feministas que de repente no han sido tan visibles en términos mediáticos, pero han sido mucho más efectivos. Sectores, me refiero a personas específicas que puedan militar, ¿no?, con la ideología feminista y ha sido más pragmática, ¿no? Entonces, y en esa forma, su ideología no se ha quedado solo en una teoría categorizada o lecturas de la realidad, sino más al contrario, en un hecho pragmático. Ahora, el hecho de querer adecuar bajo esa estructura de mirada de mujer la realidad muy diversa de las naciones andino-amazónicas es como querer encajar, es una nueva forma de colonialidad, desde mi punto de vista como mujer aymara. Entonces, pienso que son las mujeres aymaras que deben reflexionar a partir de su realidad y plantearse, ¿no? Plantearse horizontes, horizontes de lucha.
pero no como mujer de manera solitaria o individual, como muchas veces se lanza desde la tendencia feminista, ¿no? Como mujeres, ¿no? Como si fuera una tarea solo de las mujeres. Siempre se ha dicho de manera muy demagógica que es una tarea de todos, pero ¿cuánto eso se vuelve en la práctica como una tarea de todos? Han teorizado con el feminismo comunitario para que pueda ser una tarea de todos, pero no deja de ser solo una teoría. Necesitamos pragmatismos. Entonces, esos pragmatismos se van a dar desde cuestionarnos en la misma comunidad, desde las mujeres casadas y las mujeres solteras, aquellas mujeres solteras que están aún tutela del papá y de la mamá y les siguen induciendo roles de género a partir de la colonialidad y están reproduciendo esos roles de género en sus propios espacios. Y lo propio de las mujeres casadas, porque son ellas las que reproducen en su propia familia esta forma de colonialidad machista. Y eso quiere decir que incluso en varios sectores, incluso se podría decir indianistas, si bien entre los hombres mantienen un discurso de liberación, etcétera, pero en su práctica misma no se ve el apoyo mutuo con sus esposas, en el sentido de fortalecer el liderazgo de sus esposas, fortalecer, no siempre será un liderazgo político, ¿no? Muchos piensan, tiene que ser, no necesariamente, puede ser un liderazgo emprendedor también, ¿no? Pero si no se tiene claro eso, se sigue cayendo en la misma demagogia, ¿no? Demagogia del chachahuarmi, muchos dirán, pero eso es lo ancestral. Sí, siempre y cuando se entre en ese diálogo. Pero si no se entra en ese diálogo, llega a ser una imagen aparente y simbólica en las comunidades, en las dirigencias, ¿no? Como que si es una cuestión de rotación o de potencialidad de liderazgos y capacidades, entonces habría que reflexionar en las comunidades que así como muchas veces asume el varón, el hijo varón, cuando el papá y la mamá están ya de avanzada edad y no hay posibilidad de que ellos puedan asumir autoridad, tengan que asumir el hijo varón porque de repente él está ahí, pero si está la hija mujer también tendría que ver esa confianza de que ella pueda asumir ese nivel de autoridad con las mismas capacidades y cualidades de liderazgo como han pensado que lo podría hacer un hijo varón. Desde la misma comunidad de reflexionar esas taras sociales que se tienen, ¿no? Enfrascados en su mente de que solamente las parejas o solamente el varón, sino también de reconocer de que también la mujer pues, es un individuo que puede liderizar y que si en ese momento de manera circunstancial está soltera, pero está asumiendo las responsabilidades del papá, de la mamá y del espacio donde conviven, que en el caso de la comunidad es la tierra donde produce sus alimentos, entonces de esa misma forma se pueda confiar. Entonces hay mucho que analizar y reflexionar, no solamente en criterios ideológicos, sino en criterios prácticos. Entonces es por eso que estas formas de reivindicación y de protesta de los sectores que se declaran ser feministas, no son de mucho agrado y empatía con las hermanas, con las tías y con las abuelas que muchas veces han demostrado esta lucha, de repente no la han teorizado, pero sí la han demostrado en el espacio que han estado, ¿no? Por su doble opresión, por una opresión del papá, del esposo, de la comunidad. Entonces, pero y que han tenido de repente mayor referencia de lucha, incluso en las mujeres que en las comunidades han trascendido a ser sujetos políticos, ¿no? Como candidatas a alcaldías y concejales, y que muchas veces han tenido que ser denigradas, incluso el hecho de cuestionar de que alguna autoridad cuando no hace bien su gestión tengan que vestirle de mujer,
es como una autodenigración que no está siendo superada por nuestras mismas hermanas, tías, ya sea en el habla aymara, como también en las hermanas quechua, y de seguro también en otro tipo de sectores también, ¿no? Entonces, que parte de ellos y que es bien aceptado muchas veces por los hombres también, porque a veces buscamos siempre la bufonería para decir de que algo está mal y que el otro pueda reconocer el error. Y no buscar, digamos, otras formas reflexivas o analíticas desde la comunidad y desde el individuo. Bueno, hay muchas cosas que, hay muchas variables que se cruzan en estos contextos, ¿no? Por un lado, como dices, el peso de la comunidad, de la familia, de las costumbres, de los paradigmas heredados de la presencia de la religión y su fuerza en las comunidades, etcétera, ¿no? Creo que estamos todas de acuerdo, quisiera que hablemos sobre eso también, que estos espacios aymaras quechuas, sobre todo de las comunidades, son tremendamente machistas, porque ese es el orden, ¿no? El hombre tiene los privilegios, el hombre manda, el hombre decide, y la mujer de alguna manera sigue esas decisiones. La otra cosa, el gran motivo que nos trae hoy, por así decirlo, es por qué estos movimientos, la teoría feminista, no alcanzan a estos espacios. Y creo que una de las cosas que hay que pensar es que el pensamiento feminista se laza y se auto coloca como el pensamiento de vanguardia, el pensamiento moderno, por así decirlo. Entonces, en espacios tradicionales o que son vistos como no modernos, es muy difícil encontrar estos puentes. Precisamente ese es, creo, el problema cuando un grupo de mujeres dice queremos penalizar la infidelidad y sale todo el mundo, bueno, no todo el mundo, salen algunas voces a decir que ese, por ahí no es la cuestión, que eso no es una, que esa no es la cosa con la que se tiene, contra la que se tiene que luchar, sino esta otra. Y ahí creo que hay un encuentro de miradas distintas. ¿Por qué? Porque unos están pensando en términos de una supuesta modernidad, porque así es como vivimos ahora, y las mujeres están viendo su contexto y lo que les afecta directamente, pero como ya no cumple la agenda de estas otras miradas, supuestamente las modernas, entonces pierde validez. Y creo que eso es un reflejo de la centralidad y la periferia también en el mundo, que hay pensamientos centrales, culturas vistas como las centrales, y a las que las culturas o países de periferia deben aspirar, cuyos modelos deben ser replicados. Pero son dos cosas, son dos mundos, ¿no? Por un lado, esto de la centralidad que está adquiriendo el feminismo como teoría, y por otro, que realmente los espacios, sobre todo rurales, son tremendamente machistas. ¿Qué dicen, chicas? ¿Dónde está fallando esto? ¿Por qué no hay esos casos? ¿Por qué no existen? ¿O no se necesitan de pronto? No sé. Yo pienso que un gran paso que ha hecho esta organización de mujeres aymaras es haber identificado los problemas que según ellas son las causantes de violencia intrafamiliar o violencia de género, ¿no? Porque el hecho de penar la infidelidad ya muestra que ellas tienen distintos puntos de vista en donde pueden identificar las causales que vulneran sus derechos, entonces, o las causas que posteriormente van a hacer que se vulneren sus derechos. Pero yo lo que he identificado, por ejemplo, en algunas feministas al leer este tipo de noticias que en donde estas mujeres proponían la penalización de la infidelidad, era como un poco de minimizar la idea o igual, ¿no? Un carácter paternalista de decirles cómo tienen que pensar y qué tienen que hacer. Yo pienso que este es un gran paso, el hecho de que ellas mismas ya hayan agarrado un papel y decir, mira, yo pienso que esto es lo que hace que mi esposo me pegue o esto hace que en mi casa haya violencia o no sé, o sea, que ellas mismas hayan podido hacer un análisis de su realidad. No está mal, no está mal. Pienso que desde ese tipo de acciones se van a generar nuevas formas de ver el machismo o el patriarcado desde estos espacios. Porque tú no puedes decirle a una mujer aymara, no, es que, a ver, el alcohol, la infidelidad no son causas de machismo. El machismo siempre va a existir por la estructura patriarcal y le das toda la teoría, ¿no? Sino que ellas son más
prácticas y han decidido hacerlo y han decidido hablar desde sus experiencias. Pienso que las mujeres aymaras hacen eso, hablan desde sus experiencias, o sea, no van a teorizar todo lo, aunque hayan leído un montón, no, no lo van a hacer. Y pienso que esta es el, es, no sé, para mí algo tan importante que se podría reflejar en muchos espacios de mujeres aymaras, porque el hecho de que no sepan qué es feminismo no significa que no estén desde sus realidades cuestionando también su posición de mujeres en el sindicato, en las asociaciones gremiales, en el mercado, digamos, ¿no? Que un hombre las esté molestando, que hagan burlas sobre las mujeres. O sea, yo pienso que las mujeres están en constante cuestionamiento, solamente que no se está teorizando sobre eso. Este documento que van a presentar, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa sobre la penalización de la infidelidad, es un paso. O sea, ya hay una teorización ahí. Y eso ha pasado, y agradezco también a Andrés Huanca, que ha hecho un comentario increíble sobre la experiencia de las mujeres zapatistas, que ellas teorizaban e identificaban también sus problemas dentro de sus comunidades. Identificaban por qué a las mujeres de 13 años, digamos, para adelante, las cuestionaba si no se casaban. Eso ya lo estaban cuestionando ellas. Identificaban cuáles son las causas de violencia. Ellas decían que era el alcoholismo, que las drogas habían traído muchos tipos de violencia intrafamiliar al espacio donde vivían. Y estas propuestas e identificaciones ya están en textos que podrían posteriormente ser la base de proyectos legislativos desde las mujeres aymaras. Por eso pienso que sea penalizado o no sea penalizado la infidelidad, ya este es un paso que deberían hacer muchas o deberíamos nosotras hacer también para que se puedan compilar este tipo de textos ya para una base de una nueva forma de ver al machismo y cuestionarlo y contraponerse a él. Por eso para mí era y es tan importante esta experiencia de las mismas mujeres aymaras que han podido entender, no, ni siquiera entender, que han podido cuestionar, analizar y darle vueltas a su realidad para tener un texto que ya está escrito, que puede pasar a la historia para ser una de las bases más importantes del, bueno, ni siquiera puedo, no, no, no sé, no, no quisiera decir feminismo, ¿no? Pero de un nuevo cuestionamiento hacia sus esposos, sus espacios de labor y su familia, ¿no? Para mí es importante que se teorice y yo creo que las mujeres aymaras entienden su cotidiano, saben qué prácticas se están generando en donde se les está inferiorizando. Solamente pienso que falta un poco articular esas ideas y convertirlas en textos, teorizar y que sirvan en un futuro a las nuevas generaciones. Y que yo creo también que en esa respuesta que se generan en estos movimientos, en esas respuestas no significa que no compartan nada con el movimiento feminista. Creo que hay muy, obviamente el movimiento feminista se ha formulado también de observar realidades y buscar respuestas, ¿no? Pero, y tiene toda la teoría detrás, pero no creo que estos espacios o las mujeres de estos espacios tengan que pasar por un entrenamiento o por una capacitación feminista para saber lo que necesitan y actuar en consecuencia. Cuando una mujer miembro de un espacio sindical o de un movimiento político sabe que para ser autoridad tiene que estar acompañada de su esposo, tiene que tener el permiso de su esposo, y plantea en un ampliado y dice, esta regulación tiene que ser cambiada y se eleva a todas las instancias y pasa esto por todos los procesos que tiene que pasar, es una acción concreta para cambiar su realidad y para afectar a las que vienen. Y no significa que haya nacido de una inquietud feminista. Aunque yo sé que va a haber mucha gente que dice entonces, sí son feministas, aunque no lo sepan. Yo personalmente tengo un problema con esto porque creo que se caen en la misma dinámica colonizadora de decirte lo que eres, porque yo lo digo. Te cuento que eres feminista, si haces esto, ah, eres feminista. Entonces, yo tengo un problema con eso porque para mí que alguien venga a decirte lo que eres es una dinámica colonizadora. Y cuando alguien pretende tomar las formas o las dinámicas de búsqueda de liberación de estos espacios y secuestrarlas para su teoría, también es una dinámica colonizadora. ¿Qué dicen? Brisa, estás Yo, conectada. Mayrita. perdón, yo coincido con la cuya cuando señala estos pasos que están dando las compañeras.
Me parece importante también la autocrítica. Yo sí me identifico como feminista, sí he tenido el privilegio de leer teoría y demás, de poder tener ese privilegio, ese tiempo de sentarme y leer y estudiar y tener acceso a toda esa teoría también, ¿no? Y sí me identifico, pero me cuestiono también, ¿no? ¿Qué es lo que he leído? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se practica? ¿Qué es lo que hago también con mis compañeras? Y estoy viendo, antes sí me categorizaba y decía, yo soy feminista tal, así, ¿no? Ahora me cuestiono mucho más, ¿no? Mientras más voy analizando y pensando y desenredando todo esto, digo, bueno, no tengo tanta certeza de esta categoría en la que yo misma me he puesto y me he querido definir, ¿no? Y sigo en esa búsqueda y voy a seguir y no pienso que yo me declare feminista ahora y que tengo que ser feminista toda mi vida. Capaz en, no sé, en meses descubro otra cosa y me cambio y ya está, porque también tengo esa libertad de poder elegir, ¿no? Y yo creo que también otro de los errores que se comete es de querer medir con la misma vara a estas hermanas que están iniciando sus propios procesos de pensarse y ver sus realidades y qué es lo que está sucediendo a la lucha feminista que ya tiene años, de años, de años, que hay tanta teoría, que hay tantos libros, etcétera, etcétera. Yo creo igualmente que las compañeras feministas que han iniciado hace muchas décadas atrás, no creo que desde el primer paso hayan sido la lumbrera, ¿no? Seguramente también se habrán equivocado, habrán errado el camino, etcétera. Ahora a nosotras nos llegan textos limpios, pulcros de teoría feminista, pero yo creo, debe ser que en los primeros pasos no creo que hayan sido así acertados desde el primer minuto, ¿no? Entonces creo que se está queriendo medir con la misma vara eso y no creo que sea el camino. Yo creo que las hermanas también están analizando y están viendo lo suyo y capaz las hermanas van a producir otra cosa muchísimo más interesante y va a salir otra cosa, ¿no? Entonces, hay que respetar esos procesos y yo lo que pienso también es eso, ¿no? Hace rato lo que les decía, el feminismo dice muchas cosas, ¿no? No usurpar la voz de las otras, no hablar por otras compañeras, etcétera, etcétera. Hay que practicarlo. No se puede anular lo que otras compañeras están planteando desde su realidad, ¿no? Entonces, yo creo que mucha de la teoría hay que ponerla en la práctica, ¿no? Eso falta mucho, ¿no? Y dejar de pensar que estamos en lo correcto, ¿no? Que lo nuestro es lo ideal y no es así. Eso. Lisa. Sí, bueno, estaba hace unos momentos mencionando respecto a lo de la propuesta del CEDIMA, como una, bueno, el CEDIMA es una ONG, ¿verdad? Entonces, como ONG que ha ido convocando, muy parecido al CIPCA también, sectores de hermanas del áreas dispersas en su mayoría, pero también un cierto grado de convocatoria también en el área urbana, ¿no? Sobre todo en el Alto. Entonces, pienso que todo aporte que pueda generar la igualdad, la posibilidad de que tanto mujeres como hombres podamos dialogar y sobrellevar las contradicciones sociales, económicas, y asumir todas esas deficiencias, todas esas cargas coloniales, va a permitir y va a ser bueno, ¿no? Como lucha social. Ahora, de ahí a querer etiquetar de una vía, de otra, porque muchos han ido etiquetando de manera burlona a una situación así. Hay personas que con sus miradas occidentales, desde su mirada y paternalista, por cierto, ven una mirada burlona a ese tipo de propuestas, pero si esa propuesta hubiera
o tal vez estuviera vigente en un país al cual denominan primer mundista, como en Suiza, de repente no se burlarían, ¿no? Te dirían este tipo de propuestas ahí y lo halagarían, ¿no? Entonces, mucho parte desde su mirada colonial de quien habla y de quien dice. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo creo que eso ha partido más de un espacio en el cual este tipo de instituciones o ONGs generan, ¿no? Generan este tipo de miradas que, claro, como propuesta no me parece, digamos, algo malo, pero me hubiera parecido mucho más rico, más delicioso en el hecho de que las hermanas en las mismas comunidades, o sea, que se visualice realmente esa lucha de las hermanas, de las tías, cuando están pugnando en las comunidades. Eso es algo que se da. O sea, muchos que hemos ido a las reuniones de los pueblos de donde provienen nuestros papás, donde nosotros interactuamos, se ha visto que muchas hermanas pugnan con los varones también respecto a un tipo de gestión, ¿no? De gestión de la autoridad que está ahí. Entonces, y también son cuestionantes. Claro, hay que reconocer que muchas de esas pugnas están con ciertas cargas coloniales también, desde miradas machistas, tanto de las tías y tíos, y eso es algo que se tiene que superar. Pero el hecho de que pugnen y cuestionen como la infidelidad de una autoridad y que todavía sigue siendo autoridad, entonces eso es una lucha más práctica, que de repente no estarán ahí las hermanas feministas para cuestionarlas o teorizar esta interacción dentro de ese espacio, porque tiene una estructura diferente. Pero el hecho de cuestionar y que no solo sean las tías, que no solo sean las hermanas, que también sean los varones, pero que sea no solamente por un criterio de descabezar o sacar, sino de que haya preceptos claros de convivencia dentro de ese espacio como tal y que se entienda así en todos los miembros de esa comunidad, desde el pequeño hasta el más grande. Por eso es que en algún momento, si indagamos dentro del proceso organizativo de nuestras abuelas, abuelos en algunos momentos han sido bastante radicales cuando se veía ciertos comportamientos en hombres y en mujeres. En algunos momentos han tenido que ser expulsadas las mujeres de una comunidad por precisamente la infidelidad y han tenido que desterrarse, irse con sus guaguas, irse de ese espacio para buscar una forma de subsistencia. Y lo mismo con los hombres, aquel hombre que ha faltado la dignidad y la honorabilidad de la familia, de la comunidad también se podría dar por robo, por hurto y por otras razones, también se tomaba decisiones drásticas. Pero la interacción con la ciudad ha hecho de que se vuelva cierta permisibilidad a sí mismo a partir de las normativas, ¿no? Al cual muchas veces se ha tergiversado, al cual han llamado justicia comunitaria, cuando muchas veces era justicia a mano propia, también de manera muy distorsionada, a esa forma de llegar a consensos y disensos. Entonces, es mucho más complejo. Probablemente en teoría el feminismo tenga cosas muy interesantes para reflexionar como teoría, pero también hay muchas cosas que nuestras tías, nuestros tíos, nuestros hermanos, como aymaras, como quechuas, tenemos otro tipo de relacionamiento social y problemas de repente que van relacionados no de manera independiente como género, sino que son consecuencias de relaciones sociales como la cuestión económica, ¿no? O sea, ese trato de subordinación va condicionada a una cuestión económica, algo que se considera superado en los países primermundistas donde la mujer es profesional y es la que tiene sus ingresos propios. Entonces, su lucha va a estar marcada muy, muy, muy limitada a una cuestión de género. De género, pero porque tiene esas particularidades diferentes a la que es de la mujer que está en el Alto, en Santa Cruz, etcétera. Entonces, esa relación de subordinación no se va solamente a una cuestión de género, sino una dependencia económica, a una carga social
social, porque incluso por eso es que el tipo de reflexiones que se pueda dar por una feminista, no sé, europea, va a ser muy chocante con la realidad que pueda reflexionar con una hermana o hermano que interactúa con las comunidades, porque el relacionamiento no solo es de individuo como género, sino es en colectividad. Entonces, si realmente se cree superarse aquello, debe reflexionarse en comunidad, y eso involucra entrar en una forma de batalla interna, porque también tiene que asumir la mujer, y muchas veces las mujeres no asumen esa mirada, son las que reproducen también esta mirada machista, pese a que está luchando internamente, pero no asume y sigue reproduciendo en pequeñas formas también. Y lo mismo pasa con los varones, ¿no? Pese de que puede haber familias donde hacen que sus hijos se involucren en las actividades del hogar, porque es una responsabilidad de subsistencia humana, no de roles de género, en el trato de que tienen para constituir su familia es donde ven también su machismo, de cómo tienen que organizarse como pareja. Y si tienen relaciones con la comunidad, ahí hay una doble responsabilidad. ¿Cómo se comportan dentro de su medio social con sus amistades y cómo se comportan dentro de la familia? Porque dentro de la familia no todos están teniendo una mirada abierta de relacionamiento de esa pareja. Dentro de esa familia van a haber tíos machistas, tías machistas, que si algo no encaja dentro de sus preceptos, van a ser los primeros verdugos, las primeras verdugas para juzgar a uno y a otro. Entonces, es mucho más amplio este tipo de situación, que probablemente en primer mundo y bajo las situaciones feministas pueden decirse superadas precisamente por este esta dependencia económica y por esta cuestión cultural también. Entonces, por eso es que no es tan empático, ¿no? Este tipo de teorías, porque tampoco las hermanas se van a poner a leer ese tipo de teorías para decir quiero ser libre, sino va a vivir en su vida misma una forma de opresión para luchar contra ese tipo de opresión, ya sea contra su esposo, ya sea contra su misma familia que puede ser la que oprima, o la compañera de trabajo que puede ser su misma compañera de venta en términos de comercio o de alguna otra actividad. Entonces, es ahí donde va a actuar, pero no por una cuestión teórica. Y lamentablemente muchas feministas piensan, y eso es lo que difiero con sectores que se declaran de manera directa feministas, que tienen una cuestión muy paternalista, que consideran que deben estar marcadas en su teoría para decir que se tiene que luchar por mejores condiciones para las mujeres como cuestión de género. Pero no solamente debería ser para las mujeres, porque en el caso de los hombres y de las mujeres aymaras, hay varias formas de opresión, y varias formas de opresión porque se sigue sufriendo la cuestión de la colonialidad y el racismo. Entonces, hay que superar también esas formas de manera conjunta, pero cuestionándonos. Y hay muchos hermanos que son también, o sea, que se quieren declarar indianistas como forma de ideología de liberación, pero en su práctica social sigue siendo machistas. Siguen generando esa forma de interacción en su familia, en su medio y con las mujeres que se interrelacionan. Entonces, solo llegan a ser teorizadores, así como varias mujeres que puedan declararse feministas, sigan teniendo actitudes muy paternalistas con otras mujeres. Entonces, siguen reproduciendo esa forma de violencia simbólica, que creen de manera teórica superada, pero en la práctica se sigue manteniendo. Entonces, esta es una reflexión constante y que no parte solamente de una cuestión de qué teoría o como ideología, cómo se concibe, sino de cómo lo pugnamos al día a día en nuestras familias, en nuestras vidas, con nuestras hermanas, reflexionando, cuestionando, cuestionándonos nosotras mismas, porque podemos también nosotros reproducir por todo el medio que estamos ahí. De forma simbólica, implícita, incluso hasta en la forma de chistes, ¿no? Porque lo normalizamos tanto que hasta nos parece gracioso y le encontramos gracia, cuando es algo que no deberíamos reproducirlo, es algo que no debería causarnos gracia.
¿no? Entonces, hay cuestiones así que pasan, ¿no? Sobre todo cuando visten a un hombre con una mujer, se burlan los hombres y les parece gracioso y les es agradable y normalizan. O cuando dicen a una mujer que está jugando en el campo con balón mucho tiempo, le dicen marimacho y se empiezan a graciar de aquello y la otra persona de asumir ese tipo de situaciones también, porque tanto lo reproducen esa colonialidad que la otra persona lo asume. Y dice, bueno, sí, soy marimacho, pero ya como una forma de defensa. Pero esa persona, si no lo rechaza después para seguir continuando, va a seguir etiquetando a otra persona que tenga las mismas características y le dirá también, a mí me han dicho marimacho, entonces tú también puedes ser marimacho, sí. Y lo dirá de manera más como una forma de defensa o normalizada. Y eso está mal, porque es una forma también de agradar. Es como cuando los políticos, como en este caso este candidato que ha ganado en La Paz, utiliza una autorracialización para encajar dentro de espacios sociales. Al decir negro, cuando eso debería haber sido superado por, bueno, al menos se consideraba superado y pugnado por las comunidades afros. Entonces, son cuestiones así que uno prefiere utilizarlas solo para encajar o agradar a otros y no autorreflexionar y criticarse a sí misma y criticar constantemente, pero no criticar solamente oralmente, sino criticar en la vivencia misma. Comparto en el aspecto de Mayra en el sentido de autorreflexionar y decir, sí, si el ser feminista debe formarse o verse desde una cuestión más práctica, entonces tiene que ser algo que se vea desde el hecho mismo. Es como cuando los cristianos se declaran y dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero cuando primero declaran que son cristianos y cristianas, siempre va a estar el ojo juzgador para ver cuán cristiano o cuán menos cristiano es. Entonces, es mejor que uno declare en su práctica misma, sin necesidad de decir, yo soy esto o yo soy el otro, porque en la práctica misma se va a ver su criterio de vida, de liberación, de trato equitativo y de igualdad y de lucha social en el caso del apoyo hacia las mujeres y de igualdad hacia hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que cuestionarnos y vernos también en la cual hemos sido lamentablemente normalizando en la ciudad, pero también en las comunidades y que de hecho no es fácil. A muchas hermanas, sobre todo en el área rural, les ha costado la vida, las han matado, porque por cuestiones de valores, por cuestión aquello, entonces no es una lucha fácil, no es incluso el evitar reírnos de ese chiste, no es tan fácil, porque igual si nos parece agradable, lo vamos a reproducir y lo vamos a normalizar y nos vamos a reír una vez más de algo que estábamos también criticando y ser inconsecuentes, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que reflexionar, hay muchas aristas que decirlas y creo que tal vez el tiempo ni nos alcance. Charo, Gracias, Lisa. Holly. Gracias, gracias. Has dicho tantísimas cosas. Yo creo que, bueno, el feminismo tiene, ¿no? Estas corrientes, ecofeminismo, feminismo antirracista, o todas las consignas que deberían pertenecer a un pensamiento feminista. Yo quiero, bueno, dejar en claro que nosotras no entiendo de lo que nos conocemos, ninguna de nosotras es antifeminista en el sentido de que quisiéramos que esa lucha desaparezca, ¿no? Yo obviamente sé que los Por privilegios que supuesto. tengo y la accesibilidad que tengo de alguna manera proceden de la lucha feminista. Lo que queremos en este espacio es ver sus limitaciones y entender también en qué medida nos sirve o no, o en qué medida nos limita o no el feminismo en sí. Yo creo que hay mucho de lo por aportar y tal vez se haga en los siguientes programas de cuando una mujer feminista que se reconoce a ella misma feminista, pero sabe su privilegio de clase o su privilegio de color de piel, conoce las variables, los beneficios que esto le puede dar cuando se enfrenta a una mujer india, a una mujer negra, a una mujer racializada, a una mujer en claro privilegio, ella, generalmente la mujer, no sé, pues, consciente de su privilegio de clase, etcétera, etcétera. Hay estas dinámicas en las que ella manipula este privilegio y va a ser en este encuentro la mujer blanca, por decirlo de alguna manera, la que exprese sus emociones, la que reclame, la que tenga esas libertades, y va a ser la mujer racializada al frente de ella,
la que estoicamente se calle, la que baje la mirada, la que no tenga las armas para seguir su camino en ese encuentro, quiero decir, ¿no? Entonces, creo que obviamente la mujer en todo el mundo enfrenta situaciones de desventaja en todo sentido, no por nada este movimiento es mundial, no por nada el 8M tiene tanto peso, pero queremos entender en esos matices, en esos resquicios, dónde es que estas mismas armas, estas mismas teorías, en el momento en el que se ponen frente a frente una mujer blanca, entre comillas, o sea, asumiendo todo lo que esto significa simbólicamente frente a una mujer racializada, ¿cómo se usan estas armas? ¿Cómo estas mismas armas traicionan a las mujeres racializadas? Eso es lo que queremos hacer. Reconociendo, obviamente, todo lo que nosotras mismas le debemos al movimiento feminista. Y bueno, ahora vamos a cerrar con los puentes, ¿no? Por dónde el movimiento feminista se podría encontrar con las luchas de las mujeres indias, de las mujeres racializadas. Pero antes, quiero hacer un apunte sobre la mirada condescendiente del feminismo también, porque hay esta idea de que, bueno, yo encuentro a una mujer que no es feminista, entonces yo me acuerdo de cuando yo no era feminista y me daba miedo todo lo que se podía asociar con el término feminista, entonces está bien que no sea feminista, como si la adquisición de un conocimiento más elevado, de una conciencia más refinada, fuera a hacerse feminista. Entonces yo, feminista, voy a, de manera condescendiente, aceptar a esta mujer que no es feminista y esperar a que lo sea. Y yo tengo un problema también con esa postura, porque creo que es tremendamente condescendiente, tremendamente paternalista, y que se asume como el centro y que se asume como la cima del conocimiento. Y no creo que sea así. Pero bueno, vamos a cerrar en realidad con estos lazos en los que sí se encuentran estos espacios de mujeres aymaras y la lucha feminista. ¿Dónde hay estas uniones? ¿Dónde somos lo mismo? Si se podría decir. No hay lazos, digan, obviamente. Yo creo que en las ONG se encuentran las hermanas del área rural y también las hermanas, como tú dices, blancas. Ahí se encuentran, Cheryl. No sé. Es una forma condescendiente también, ¿no? Porque le tienen que enseñar feminismo, digamos, a las mujeres. Exacto. Pero bueno, es que yo encuentro también un problema. Yo pienso que puede haber una unión de feministas y aymaras, pero los caminos o las vías por donde ambas buscan justicia se distancian. Por ejemplo, las feministas, yo siento, por ejemplo, que en las feministas hay como una tendencia mucho más anarquista, fuera del Estado, movilización, marchas, pero pensar fuera del Estado, no más anarquista, pero del lado de las aymaras, o sea, su búsqueda por la igualdad y la participación política se va dentro de los partidos o la cultura política tradicional, ¿no? Son esos espacios los que buscan las mujeres, pienso yo, para poder llegar, digamos, consolidar propuestas o no sé, o consolidarse ellas como en un espacio de poder. Mientras que las feministas yo las veo muy lejos de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Es como que están buscando otras alternativas, mucho más alejadas e interpeladoras, pero alternativas, y ahí es donde no se encuentran. Por ejemplo, tú, o sea, dile a las feministas, por ejemplo, a las activistas feministas que participen de un partido político, o sea, no van a querer, porque su pensamiento de llegar a esa igualdad social está en otro espacio político. Pero tú diles a las mujeres de aymara que participen en un partido político para estar en un espacio de poder, y yo te apuesto a que ellas los van a aceptar por la necesidad también de interpelar, no solamente de interpelar, sino de también sentir ese tipo de sentirte par con un hombre que durante mucho tiempo ha estado en el poder y tú totalmente. O al menos que haya un aparato legal que proteja lo que tú estás lanzando, digamos, ¿no? Exacto. Al menos entonces, eso, creo que eso es lo que uno busca, ¿no? En el caso de las mujeres, buscar un aparato legal en la cual te dé condiciones, sí, comparto plenamente, Rin.
Bueno, chicas, hay tiempo. No sé, o sea, ya es nuestra hora. Hay tiempo, ya. Hay tiempo. Bueno, sí, solo eso. Creo que ambas buscan un tipo de, o sea, buscan igualdad social. Hay una identificación del machismo. Ahí creo que se encuentran que ambos identifican el machismo desde su cotidiano. Pero lo que las separa es estos caminos y estos rumbos, este tipo de construcción de su realidad personal. Eso es lo que ambas las tienen una brecha mucho mayor, en donde no se están encontrando. Es que también es una cuestión cultural. Esos caminos parten por una cuestión cultural. ¿Por qué buscan las hermanas del área rural este camino? Es porque la cuestión cultural permite de que ellas tienen enraizado de que el espacio donde debe resolver es en la comunidad con normas colectivas y que esas normas colectivas protejan a todos los miembros de esa comunidad, desde el más pequeño hasta el más grande, del hombre y a la mujer. Entonces, el hecho de buscar estas normas busca un reconocimiento y una legitimidad de la comunidad para de conocimiento de todos y no solo de una de las vías para hacer notar este tipo de imposiciones o este tipo de opresión, ¿no? Entonces, creo que por eso digo que es una cuestión cultural y esa cuestión cultural, mientras se sigue importando tal cual como teoría, no va a ser leída de la forma que ellos quisieran en las comunidades particularmente y va a ser rechazada como ha sido rechazada por mucho tiempo y aún sigue siendo rechazada y criticada, ¿no? Entonces, Sedima ha sido una o es una ONG bastante estratégica, porque para plantear este tipo de propuestas ha ido haciendo varios talleres de liderazgo con hombres y con mujeres. Entonces, al hacerlo con hombres y con mujeres, pones pues sobre la mesa este tipo de tema y al menos los hombres que estén ahí no estén como una oposición ante este tipo de propuestas, sino más bien sean los que legitimicen y digan, sí, es algo que se tiene que reflexionar, el aspecto de la infidelidad, precisamente por cuestiones estadísticas, porque se ha visto así en la mayoría de los casos, etcétera. Entonces, buscar una legitimidad. Entonces, SEDIM ha sido bastante estratégico como institución ONG para plantear este tipo de propuestas a partir de voces de hermanas y mujeres del área rural. Buenísimo. Yo creo que vamos a encontrar más lazos. Yo creo que no van a ser los únicos, pero tenemos que pensar y hilar más fino. Creo que no hemos cumplido nuestro objetivo al decir que íbamos a poder señalar realmente cuáles son, dónde se encuentran y dónde se separan estos pensamientos, estos grupos, digamos, pero lo vamos a hacer en lo que viene, ¿no? Tenemos toda la vida para seguir haciendo esto. Y tenemos grandes desafíos también, queremos proponer cosas, no queremos solo decir esto no me gusta, ¿no? Entonces vamos a seguir ahí hilando. Mayra, si quieres decir algo para cerrar el programa, te escuchamos y ya con eso nos vamos. Mayrita. Sí, muchas gracias, compañeras. Muchas gracias por el espacio, por este encuentro, por invitarme. Yo como feminista declarada, aprendo muchísimo. Estoy así súper abierta para aprender, para olvidar tal vez todo lo que he aprendido, no lo sé. Pero sí, a mí me encanta cuestionarme muchas cosas, cuestionar también todo lo que veo, lo que vivo. De hecho, ahora estoy con mis compañeras, que son también mujeres artistas, que han estado escuchando toda la charla. Igualmente con ellas vamos a estar hablando muchísimo más de esto y viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo realmente podemos hacer algo concreto, ¿no? Que no sea solamente esta utopía que planteamos, que cambiamos, que bla, 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 no, sino que hacer algo concreto, real, ¿no? Para que la vida no se nos vaya en las marchas nomás, pues eso, hermanas, muchísimas gracias. Que no todo el tiempo sea la paz mundial, ¿no? Como las modelos, muchas veces caemos en esas utopías. Todos queremos paz mundial, todos queremos vivir bien, pero hay que asumir la realidad. Y valga, querida Mayra, la reflexión también, ¿no? Valga la reflexión. Hay que dejar de
solo mirar utopías. Gracias, Brisa. Gracias, Mayra. Cuya, ¿quieres despedirte? No. Nos vemos en el siguiente programa. A la misma hora. Por el mismo canal. No, creo que ha sido interesante. O sea, sí, pienso que igual no hemos llegado al objetivo de poder analizar más los lazos que nos unen con los feminismos, pero pienso que esto nos ayuda. O sea, este debate nos ha ayudado también a entender cuál es el rol que nosotras tenemos que, o la, el rol que nosotros tenemos también en estos espacios, porque somos parte de mercados, de escuelas, de ferias. Entonces, ¿cómo nosotros también cuestionamos estas cotidianidades que vivimos, que vemos y que escuchamos, ¿no? En los mercados, incluso en la ceja. O sea, son tantas cosas que tenemos que cuestionar y, o sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Eso también es un cuestionamiento para nosotras mismas, ¿no? Para que no todo caiga contra el feminismo o los feminismos y parece que estamos en contra, ¿no? Pienso que también nos ayuda a deconstruirnos a nosotras y a cuestionarnos y a cuestionar también. Bueno, gracias a todas, gracias a quienes están con nosotras. Les prometemos que vamos a hilar más fino en lo que viene. Es un inicio muy lleno de cariño, lleno de esta energía del encuentro, del querer escucharnos, y eso queremos que sea. Los esperamos el próximo lunes, las esperamos también el próximo lunes, y que tengan buena semana. Hasta la próxima. Kissing Kama.